hablando de la historia, estadísticamente los enfrentamientos de Costa Rica con Perú no le ha favorecido mucho, siempre ha empatado o ha perdido. Ahora usted habla de un grupo joven, ¿cuál sería el resultado ideal en la tarde de mañana? A todos nos gustaría ganar. La victoria siempre da más tranquilidad para lo que uno tiene pensado. Sin embargo, eso no nos ha acompañado en esos partidos de fogueo. Hemos perdido de 7 partidos, hemos perdido 5, empatado 1 y ganado 1. En los resultados, pero yo los resultados en este momento no le doy tanta importancia más que el crecimiento de jugadores que uno normalmente ve en los clubes y que duda si puede ser en la selección o no. Bueno, ahora es el momento de darnos cuenta que están en la selección y así hemos hecho contra Francia, contra Suiza, Eslovaquia, Paraguay, Panamá, Jamaica y se me escapa otro más que por ahí. Ah, Argentina, que jugamos hace 10 meses contra Argentina.